Y el tranvía para Cuenca es casi un hecho. El compromiso realizado por el presidente Correa en la sesión solemne asegura un aporte de 147 millones de dólares para el proyecto, además de un aporte extra del Ministerio de Electricidad. En total, un 70% de la obra estaría financiada por el Estado. Acabamos de firmar un convenio en que el gobierno central se compromete directamente el presupuesto del Estado a respaldar a la municipalidad con 147 millones de dólares, pero es un al menos, porque ese tranvía será una realidad en el 2014. Para los cuencanos, la construcción de la obra no tendrá costo y el pasaje también se subsidiará, por lo que costará 25 centavos. Nunca antes se han entregado recursos no reembolsables en este monto a la ciudad de Cuenca. Yo creo que es una gestión importante, es un proyecto de los ciudadanos y ciudadanas. Se da inicio, digamos, yo me atrevo a decir con certeza, a lo que será la próxima construcción del tranvía de los ríos de Cuenca. La construcción dará inicio en febrero del 2014 y durará un año. Es decir, para el 2015 se tendrán ya 14 unidades de tranvía en las calles de Cuenca. Jorge Revilla, El Informativo.